Now my honor to introduce to you to make further opening comments, the six division world champion, the chairman and CEO of Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya. Thank you very much, Jimmy. Uh, first of all, primeramente quiero felicitar a Jaime Munguia, a Canelo. Gracias Canelo por darle la oportunidad a, a Jaime Munguía. Es bien merecido. Su carrera ha sido una carrera muy brillante, una carrera difícil, complicada, pero estamos aquí y bien merecido. Así que felicidades a Jaime. Canelo Álvarez es el, la imagen del boxeo actual, el trabajado por muchos años, mucho esfuerzo, mucha disciplina, eh, y obviamente se merece lo que, está, lo que está viviendo hoy y ayer y mañana. Yo pienso que el boxeo, el boxeo mexicano va a ganar el 4 de mayo, va a ser algo muy especial, y quiero hablar un poco de la historia de, de los boxeadores mexicanos. Cuando se enfrentan a cada uno, no, no hay mejor peleas que entre dos mexicanos, dos, dos guerreros enfrentándose por orgullo, y no por fama, no por dinero, pero orgullo. Ese orgullo mexicano es lo que hace al peleador mexicano, el esfuerzo, el trabajo, pero ese orgullo, ese corazón. Que van a demostrar el 4 de mayo va a ser muy especial. Y me felicita, porque, eh, digo, me pongo muy feliz porque el, el país de México va a estar en alto por todo el mundo. Y estos dos campeones van a estar al frente, demostrándole al mundo que el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo. First of all, thank you very much. To Canelo, to Mungia, what a uh, what a great surprise! What a great uh, treat they are giving us on the fourth of May. And I want to touch a bit on um, the history of Mexican boxing. When you have two Mexican fighters at this elite level, like Canelo, like Mungia, we're in for a special treat. It's been a second. It's been a while, I believe, since Canelo fought. Julio Cesar Chavez but this is different we have a Munguia who's an ex world champion we have a Munguia who's undefeated who's young who's hungry who's strong who's coming with everything but i do want to emphasize on mexican boxing and how special it is when you have two fighters from mexico in the ring and what makes me most proud is the world will be watching literally, thanks to Amazon, thanks to the zone. Uh, most importantly, I wanna thank Fernando Beltran. I wanna thank my partner, Bernard Hopkins, uh, especially Jaime Munguia, for having the confidence to uh, lead his way, to lead his charge, to lead his career to where it, where it is now. So, thank you very much, guys. We will see you the 4th of May. Gracias. Thank you, Oscar. Now, my pleasure to introduce to you another Hall of Famer, a trainer of Jaime Munguia, the one and only Freddie Roach. Uh this is it, it, it doesn't get any bigger than this this is the biggest fight in the world right now two of the best fighters in the world and i'm i'm in charge of getting one of them ready and we're doing a good job he's a tremendous work work, work ethic he's great and we're going to do everything we can to take the title thank you Thank you, Freddy. And now, his uh, counterpart, Canelo's longtime manager and trainer, one of the best in the business, and a future Hall of Famer, Eddie Reynoso. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Antes que nada agradecido también con, con la gente de, del team de Jaime Muguía que se realizó esta, esta pelea, que no son fáciles de, de concretarse, pero como dijo Fernando, cuando dos mexicanos dan la palabra creo que las cosas suceden. We go, okay, there we go. Uh, all right, so uh, bueno, so I would like to thank Tim Kungia for making this happen. Like Fernando said, this isn't easy to do, but we were able to do it, and I'm appreciative of everything that's been done uh, to bring us all here. Siempre que se enfrentan dos mexicanos en el boxeo por historia son guerras. Creo que cuatro cinturones van a incitar todavía más a, a que sea una pelea más 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 fuerte. Eh, podemos nombrar muchísimas peleas de entre mexicanos por campeonatos que han sido muy buenas. Esta creo que es una de las más especiales, la primera vez que dos mexicanos disputan las cuatro fajas mundiales. And you know any time that two Mexican fighters face each other, you know that it's going to be an, an all out fight, another war, and especially now that it's the first time that two Mexican fighters are going to be going out for all four belts. Un manejador este exitoso como es el señor Fernando Beltrán. Por este lado, pues nosotros estamos haciendo también un, un buen trabajo con con Saúl y este 5 de mayo creo que México se lleva todo y sobre todo que el boxeo mexicano está demostrando que siempre está en el en el nivel de en el nivel de arriba. Y you el know, Fernando Burton es un great manager and we're gonna do the same here with Saúl. We have been doing the same here with Saúl and we're gonna prove to the world that Mexican boxing is up there among the best in the world. Y pues no queda otra más que seguir preparándonos, vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es prepararnos a conciencia para tratar de ganar la pelea y los invitamos ese 5 de mayo porque lo que sí está seguro es que al final de la afición va a decir viva México. We're going to work really hard. We're going to try our best to be uh, really sharp on May 4th and we invite you all on 5 de mayo weekend uh, to witness what's going to be a great occasion, a great fight and We hope that the fans are gonna be the true winners of the Thank you all to the media for being here. Good afternoon. And now it's time to hear from the fighters. No one would compare the styles of these two great warriors. They both have their own styles, they're both warriors, but their own styles that we would not compare, but they do have a number of things in common. Both of them started their careers as young teenagers in their hometown in a four round fight in the super lightweight division. Both of them started their careers with 43 wins before a loss occurred, undefeated 43 wins in a row. Who would guess that a number of years later they are meeting in Las Vegas, May the 4th? First, handing the microphone over to a gentleman whose adjectives Often come up like this. He's young, he's hard hitting, all action, hungry, undefeated, he's a volume puncher, he's exciting, he's that and more. He's a former world champion, he's currently ranked the number one contender. Once again, please welcome Jaime Munguia. Qué tal? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a toda la gente eh, que vino a apoyarnos, gracias a todos los medios, eh, gracias a toda la gente que hizo posible eh, pues este encuentro, gracias a, al equipo de, de Canelo, eh, al equipo de PBC, a Sanfer, a Golden Boy, a todos los que los que me han ayudado, no para para estar aquí. Thank you everybody for coming to cheer us on. Thank you everybody for being here. Such a special evening. Gracias, Canelo. Gracias, you PVC. Sanford Golden Boy. Gracias a todos los media especialmente por estar aquí. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia que reunida. La verdad que es algo muy, muy, muy especial para mí. Este, la verdad que eh, pues es un, es un gran logro, ¿no? Es un gran logro estar enfrentando eh, pues al peleador más grande de, de esta época y, y al peleador mexicano que tiene las cuatro fajas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. I want to thank my family first of all, also my family for being here. It's great for me to have you all here. I want to thank everybody again, and of course Canelo, the fighter with the four titles. I want to thank him for the opportunity. Y bueno, decirles a todos que pues nos estamos preparando muy fuerte, Sé que tenemos eh, un gran compromiso enfrente, que pues es el, el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera

Well, it's time to hear from the superstar of boxing who is here with us today on this huge fight. A pound for pound great future Hall of Famer, as I mentioned earlier, not really needing any introduction the world over. He's world champion at 154 pounds, 160 pounds, 168 pounds, and 175 pounds. Please welcome the defending undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos los medios, a toda la gente por estar aquí. Mi familia, mi equipo, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, eh, eh, orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte, estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado, eh, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me, me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial. Eso me enorgullece, me enorgullece mucho. Eh, eh, y el 4 de mayo voy a, voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar. Eh, y eso me, me, me pone feliz porque quiere decir que el único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Jaimon de poder hacer esta esta pelea posible con todo el equipo de pbc de fernando beltrán de jaime que estuvieron ahí involucrados siempre eh, eh, y eso me hizo la pelea más fácil la verdad que cuando como dijeron cuando dije, como dijeron cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo no hay no hay no hay que batallar mucho así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando eh, los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear eh, una pelea de indiscutidos, así que contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a haber una gran pelea y México México va a ganar. Viva México, cabrones. All right. So Canelo was saying that this is a great source of pride for him because it's Mexico all over and his pride his pride in how he to be able to come all the way that he has. his pride his country that it's being featured the way he is the, the way it is and you know also I wanna, I want to say that Al Haymon, PVC Fernando Beltran I'm really thankful with them for being able to make that happen because this fight as we said when two Mexicans sit down and they talk then it's not hard to make it happen. So the fans are gonna be the greatest winners of, of Saturday night on May 4th and we invite you all to enjoy what's gonna be a great party and a great source of Mexican pride for everybody. <laughs> Thank you, Martin. Excellent job. Buen trabajo, sí. Si. I have um, a few questions for the fighters. First, Jaime, I want to take you back to your 17 years old. You just turned pro. You had a knockout win, round number two of a four round fight. And at that time, Canelo was already an undefeated world champion, a superstar of boxing. What were you feeling when this fight was made and what did you think of Canelo back when you were just turning pro? Cuando tenías 17 años tu primer pelea De cuatro rounds, tú ganaste en el segundo round. En ese entonces Canelo ya era un joven veterano que empezaba a hacer cosas grandes. ¿Qué pensabas en ese momento cuando veías a él y dónde te veías tú? Eh, bueno, yo la verdad, este siempre, eh, pues cuando yo empezaba, yo veía a Canelo pues, peleando por campeonatos del mundo, haciendo grandes peleas. Y la verdad siempre, pues era una motivación para mí, ¿no? Eh, ver eh, todo lo que podías lograr en el boxeo. He has always been a source of pride and motivation for me. When I was coming up and I used to see him fight, I said, That's a good guy, and I want to be like him. And today, we have a chance to, to face him, and hopefully, we get to be like, the like him one day. Hi, May. Um, congratulations on your impressive win over John Ryder. Under your your trainer Freddie Roach, you looked very good in that fight. Um, you knocked him out, uh, an opponent that uh, went the distance with Canelo. How important is that to your confidence in this fight, the biggest fight of your career? Felicidades por tu más reciente victoria ante John Ryder. Tú lo noqueaste, Canelo fue a la distancia. Qué tan importante es para ti eso que tú y él fue a la distancia viendo a esta pelea. Eh, bueno, yo creo que pues fueron dos peleas eh, totalmente diferentes, eh, obviamente, pero pues yo creo que eh, pues con, con la pelea que hizo Canelo con John Ryder, yo creo que nosotros eh, alcanzamos a ver eh, las debilidades de Ryder, este, vimos por dónde llegarle y obviamente llegó eh, una buena derecha en el segundo round y pues después de ahí empezamos a hacer una buena pelea, ¿no? Pero pues eh, esas dos, la pelea de él y la Two completely different fights. In the second round, we noticed weaknesses for for him, and we took a punch and it, it hurt him. With like I said before, two completely different fights has nothing to do with what we're going to do coming up. So Jaime, tell us um, what has Freddie Roach brought to the table to your training? How have you improved as a fighter under Freddy Roach? Con Freddy Roach en tu esquina. Cómo te ha ayudado a ser un mejor boxeador? Bien, muy bien. La, la verdad que, eh, pues, me siento muy bien eh, estando entrenando con Freddy. Este, la verdad de, pues, a pesar de que eh, nos aporta mucho en lo boxístico, nos da una gran tranquilidad. Eh, sé que es una gran persona, es un gran entrenador y, y pues, sobre todo, es una persona eh, muy disciplinada y, y con hambre de seguir, de seguir ganando. Great, ¡Es great. Not only is he a great trainer. And talking about boxing, but he's also a good person, a nice person, a kind person, and he's also motivating us. He's always motivating us to keep on going forward and to keep training hard. It has been said that your entire career has been made for this moment. A mega fight, pay-per-view fight. You are undefeated. You've done everything asked of you so far in your career. This is a dream come true, this mega fight. Are you ready to prepare for this? Se ha dicho que tu carrera está hecha para una gran pelea, y esa gran pelea, esa mega pelea, viene enfrente de ti. ¿Estás listo para lo que pueda suceder después de esta pelea? Así es. La verdad que vamos a entregarlo todo. este Vamos a prepararnos muy bien y, como ya lo dije, vamos a entregarlo todo arriba del ring. Vamos a hacer una gran pelea y, pues, esa noche vamos a hacer historia. Yes, we're ready. Like I said before, we are ready for everything, and we're going to give it all on the ring. And like I said before, we are going to have a great fight that night. Thank you, Jaime Munguia. My next question is for Canelo. In your third defense of your title, congratulations on your dominant win over Jamel Charlo. You are the only fighter in the world in the four belt era who has defended his title, undisputed title, three times. May 4th will be four times. What does it mean to you to defend all four of your world title belts? No, significa mucho para mí porque eh, vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia y, y eso me hace hacer historia. El único, el único peleador en la historia y eso es lo que busco. Al final de cuentas, toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer un, una historia grande y, y, y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. This is all about making history. I want my legacy to be about making the greatest history possible. That's what, you know, pushes me forward. That's what motivates me. And that's what I want to continue doing, defending my belts and bringing great fights to the great fights to the fan base. Both promoters, a number of people have brought up the importance of a great Mexican fighter versus another great Mexican fighter. What was your motivation in seeking out a fellow Mexican opponent for the Cinco de Mayo showdown? Pues siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con con mexicanos porque obviamente represento a México y así me siento, pero creo que eh un peleador como Munguía eh respetuoso, que se ha ganado con disciplina con peleas eh la posición de estar aquí y qué más que I know I had said that I wouldn't fight against another Mexican fighter, but someone respectful like Munguia, who earned this chance fight after fight, giving it his all. It's something that I'm glad that we were able to make happen, and uh, I hope that you know everybody can see how this is going to be great for everybody involved and for Mexico in particular. Sí, yes, en behalf de the Mexican fans, we are glad you changed your mind also. What have you seen from Mongia that makes uh, that makes you believe that he is the right opponent for you? No, él es un gran peleador, un peleador que tira muchos golpes, un peleador fuerte, que es disciplinado también y que eh, sé que tiene hambre de, de triunfo y eso, eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo y eso me gusta a mí, a mí me gustan los retos, que sean buenas peleas que sean como yo que quieren dar también todo arriba del cuadrilátero, entregar todo y, y, y que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta, y eso es lo que me, lo que me, lo que me motiva. Munguia is a discipline uh, guy that you know he really hits hard. He can be a power puncher and you know I I like the challenges. I want to go after fighters that are like me, that are hungry like Mungia is. and I want to give their all inside the ring and give the fans the show that they deserve. Last question. You have fought so many big fights in the Cinco de Mayo Boxing Weekend. On May 4th, you defend your title against a proud, formidable Mexican opponent. Describe what the atmosphere will be like at the T-Mobile Arena in Las Vegas. Oh, antes cuando dos peleadores mexicanos se, se enfrentan eh, va a ser eh, ahora sí que todo el fin de semana de mexicanos de bandas en la calle de norteño de, de banderas mexicanas y eso eso es lo que me motiva y lo que me tiene muy orgulloso porque imagínate dos mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es, es historia y, y, y me siento muy orgulloso de eso. I am really proud of what is going to an amazing weekend full of mexican pride full of bands out in the streets the norteños showing their you know their pride and also just being able to drape the flag all over and and being able to show the world what kind of uh, you know party that you know the mexicans can can throw both inside and outside the ring it's going to be amazing and i can't wait thank you canalo alvarez thank you As I mentioned previously, out of respect for our Spanish speaking media and especially for the media from Mexico, and this fight is just so huge for Mexico, uh, we will conduct a portion of our press conference also in Spanish. Uh, it is my pleasure to introduce my colleague who will lead us at this time. He's the director of business at Azteca Sports, and he is a box Azteca commentator, director empresaria. De Azteca Deportes y comentarista Box Azteca, please welcome Rodolfo Vargas. Thank you, thank you, Jimmy. Muy buenas tardes y para mí es un privilegio poderme presentar ante todos ustedes. He tenido la oportunidad de conocer a estos dos grandes atletas mexicanos prácticamente desde que eran unos niños y he visto cómo, a base de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, han alcanzado la cumbre de este gran deporte. El boxeo, para nuestro país, para cualquier rincón de nuestra gran República, no solamente es un motivo de orgullo, es un deporte que genera una inspiración. Y esta inspiración baña a todos los niños, a todos los jóvenes, que en algún momento, al ver a estos hombres tan entregados, sueñan con la gloria deportiva y también con marcar una diferencia en sus vidas y marcar una diferencia para su entorno familiar, para sus amigos. Es por eso que celebro que dos atletas de esta dimensión se enfrenten este próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, en el marco de esta gran celebración, que es el 5 de mayo la más importante para todos nuestros paisanos aquí en los Estados Unidos, que también han venido a este país y que también han venido a cumplir un sueño americano. Es realmente... Motivo de orgullo como medio de comunicación, el poder llevar todo esto a nuestro querido México. Que dos hombres, hechos y derechos entregados, que buscan la gloria deportiva y que la han conseguido, una vez más intenten salir con el brazo en alto. Por eso yo les pido un aplauso para el gran Saúl Canelo Álvarez y para Jaime Munguía. honor to see these two fighters grow into what they are today. Without a doubt, me coming from Mexico, I have seen them grow into what they are. And this is great for boxing, this is great for Mexicans, this is great for everybody here in the United States. And I know that it's going to be a party. So it is my honor to be here with you guys and to be part of this. Celebro también que todas las partes involucradas para poder lograr poner esto en escena en Las Vegas se hayan puesto de acuerdo. La verdad, que eso es. Muy importante porque también da la oportunidad a que Saúl Canelo Álvarez y a que Jaime Munguía tengan todavía más éxitos en su carrera deportiva. Eso I also, también es muy importante. También celebro que ambos partidos aquí se unieron para celebrar el boxeo y para ver a Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía pelear juntos. Esto es muy importante porque es una celebración. A todos los aquí presentes también, a la gente de PBC, a Canelo Team. Por supuesto, a Golden Boy Promotions, a Sanford Promotions, a todos ellos que conozco y que he tenido largas pláticas durante toda mi vida como comunicador. Pues realmente los abrazo, los felicito y disfrutemos de lo que será ese extraordinario fin de semana para México. Por all the teams up here, PBC, Canelo's team, Golden Boy, Sanford, I want to congratulate you also. Let's celebrate that weekend because it's going to be a great weekend for Mexico. Hablar de la historia de enfrentamiento entre mexicanos, pues eh, salcaría una lista que sería interminable, pero no me puedo de ir de este escenario sin mencionar algunos de esos grandes combates que se han dado entre mexicanos. Eh, me platicaron, era muy pequeño, cuando se enfrentó Rodolfo Martínez a Rafael Herrera en tres oportunidades, un gran combate que quizá inició justamente con esta posibilidad de ver esas guerras encarnizadas arriba del cuadrilátero. Por supuesto, la guerra de los zetas entre Carlos Zárate y el gran Alfonso Zamora, que fuera medallista olímpico, también hay que recordarlo. Y aquellas tres versiones que también nos regaló Rubén Puas Olivares ante Chucho Castillo, francamente inolvidables. Eran los albores precisamente de estos enfrentamientos entre mexicanos. Also, we need to talk about the history of these fights amongst Mexicans in these special dates. Martínez Herrera three times. Also, Chucho Zapata and Zamora. Rubén Olivares, en Chucho Ortega, I hope I got all of that right. Bueno, and, ahí, ahí uh, hubo un pequeño desfase en los nombres, pero no hay ningún problema. Aquí los paisanos todos me entendieron, ¿verdad? Perfecto. Y en tiempos más recientes, por supuesto, me tengo que remitir a la historia de un tijuanense, a un hombre que pues, no solamente llevó ese odio que trascendía más allá de lo deportivo eh, pues también abajo del cuadrilátero, lo que sucedió con Eric Terrible, Morales y Barrera, que se enfrentaron en tres oportunidades, también una guerra entre mexicanos, de Julio César Chávez, ¿qué podemos decir de Julio César Chávez? Enfrentamientos que mediáticamente también hicieron historia. Uno de ellos, que tuvo en dos oportunidades una pelea largamente acariciada, llegaba un joven. Eh, del este de Los Ángeles a intentar eh, robarle toda esa gloria al gran Julio César Chávez y ahora lo tenemos aquí a Oscar de la Hoya precisamente. Let's also talk about a young Mexican boxer from Tijuana, Mexico. that that hatred went beyond the ring. Eric Morales and Marco Antonio Barrera and of course we need to talk about Julio César Chávez when he fought not once but twice against a kid from East L.A. that we have him here, Oscar de la Hoya. Una de las peleas que quizá no nos dio arriba del cuadrilátero, pero que levantó una gran expectativa y que me hace recordar un poco el respeto que se tiene en tanto Saúl como con Jaime, es la que tuvo el propio Julio César Chávez ante José Luis Ramírez, eh, dos amigos, dos hombres tan, tan, tan cercanos que definitivamente pues tuvieron que enfrentarse al cuadrilátero por estas situaciones de dar la oportunidad a alguien y en aquel momento también salió con el brazo en alto Julio César Chávez. Ya en tiempos más recientes, desde luego, remitirnos a los cuatro combates que tuvo Israel Vázquez contra Rafa Márquez. Eh, pues no hay que dejarlos de lado pero podría continuar enumerando muchas y muchas más peleas entre mexicanos que por eso en este momento el día de hoy aquí en los ángeles nos tienen ya al filo de la butaca y estamos expectantes a que llegue esa primera campanada para todo méxico. the one fight that really reminds me of this fight between canelo and jaime honor respect julio César and his great friend zurdo ramírez also. Let's not forget about Vázquez and Marquez. That is something that we want to this, this, uh, May 4th and hopefully we will enjoy it. Muchas gracias. Ya por último, eh, no me quiero quedar con las ganas de preguntarles algo, una sola pregunta, tanto a Jaime como a Saúl Canelo Álvarez. Jaime, has construido tu carrera en base al esfuerzo, a la disciplina. ¿Es el mejor momento de Jaime Munguía considerando que está invicto, que ya fue campeón del mundo, que viene de derrotar por nocaut a John Ryder? es el momento más alto en el nivel boxístico de jaime Munguía, considerando que ahora también estás con don freddy roach. jaime, is this is your top moment, knowing that you beat john ryder and now with freddy roach. do you consider yourself this is the top of jaime Munguía? Eh, bueno, yo creo que eh, pues estoy empezando eh, pues el mejor, el mejor momento de mi carrera. creo que he tenido grandes experiencias ante, ante muy buenos peleadores que me han ayudado a crecer bastante, entonces pues yo creo que este es el comienzo. This is just the beginning of the top of my of my career. I know in the past I had great opponents, but I believe this is the beginning of the top of the career of Jaime Munguia. Perfecto. Y Saúl, a ti te preguntaría, ya lo señalaste, comentaste que eh, te gusta representar a México, que por eso no habías dado la oportunidad para un peleador mexicano. ¿Cuál será el sentimiento ya de boxeador arriba del cuadrilátero dado que Jaime se ha ganado esa oportunidad de estar arriba del cuadrilátero? ¿Cuál es el sentimiento de Saúl Canelo Álvarez para este enfrentamiento ya arriba del ring? No, pues obviamente muy emocionado, emocionado y muy orgulloso, muy contento de poder enfrentar a un mexicano como Jaime Munguía. Sé que va a ser una gran pelea, eso no lo, no, no tengo nada ni la menor duda. La verdad que me siento muy contento y orgulloso, como lo dije de Jaime. Me gusta apoyar el talento mexicano, ya sea de cualquier eh, artista, músico, lo que lo que sea, y deportista, y muy orgulloso de Jaime, orgulloso y contento de darle la oportunidad a, a Jaime Munguía eh, en esta en este escenario tan grande que es eh, el pelear los Cuatro Títulos, el 5 de mayo. Creo que va a ser una noche mexicana y me siento muy orgulloso, motivado y muy contento bueno eh, me despido y finalizo diciendo lo que seguramente todos mis paisanos allá en nuestra tierra quisieran decir muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias Saúl por hacer posible este enfrentamiento y que viva México cabrones yeah. thank you so much Rolfo. this concludes uh, Our press conference, you've heard from distinguished speakers letting you know how exciting, how important, how big this fight is. You're not going to want to miss it. Details once again, it's Saturday, May 4th, T Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Saul Canelo Alvarez defense against Jaime Munguia, 12 rounds. For the undisputed Super Middleweight Championship of the World. It is a Clash of Mexican Superstars, a PBC pay per view event on Prime Video, once again, Saturday, May 4th. Finders are going to be here for photo opportunities. We thank you very much for your attendance on this press conference.